En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. La aprobación del estímulo fiscal de Estados Unidos por 1.9 billones de dólares, equivalentes a cerca de 9 puntos del PIB norteamericano, sin duda se constituye en una muy buena noticia para la economía mundial. Hace tan solo algunas semanas, el Fondo Monetario Internacional había revisado al alza el crecimiento mundial en 0.3 a 5.5% para este año, desde la fuerte caída del 2020 de 3.5%. Asimismo, había incrementado en 2 puntos porcentuales el crecimiento esperado para Estados Unidos en el 2021 a 5.1%. Con la aprobación del plan de Joe Biden, las expectativas ahora son más favorables. De hecho, grandes bancos de inversión y reconocidos economistas han hablado de la posibilidad incluso de un crecimiento cercano al 7% este año en Estados Unidos, que por supuesto contribuiría a un crecimiento aún mayor de la economía mundial de lo actualmente esperado. Esto, sumado a la expectativa de que China pueda crecer más del 8%, como lo espera el Fondo Monetario Internacional, definitivamente se constituye en un escenario bastante favorable para el mundo entero, incluyendo Latinoamérica. Es en ese caso que economías como la chilena, la colombiana y la peruana se verían beneficiadas por lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero también en China. En general, la aprobación del plan fiscal en Estados Unidos ha generado un incremento significativo en los precios de los commodities, lo cual hemos visto particularmente reflejados en los precios del cobre, algunos otros metales y también del petróleo. Debemos recordar que cerca de un 50% de las exportaciones de Chile y de Perú corresponden a metales, mientras que en el caso de Colombia, más del 30% corresponden a petróleo, por lo que el reciente incremento de los precios de estos commodities favorecen de manera importante a estas economías. Hemos hecho estimaciones que sugieren que el reciente incremento de los precios del cobre en particular podrían agregar casi 1 punto porcentual entero de crecimiento adicional tanto a Chile como a Perú en los próximos 4 o 5 trimestres, mientras que en el caso de Colombia, el reciente incremento del precio del petróleo podría favorecer la economía colombiana en cerca de 0.5 punto porcentual adicional este año. A todo esto debemos sumarle el efecto directo del mayor crecimiento de Estados Unidos, que tiene que ver con una mayor dinámica del comercio internacional. Tal vez en este aspecto el país más beneficiado podría ser Colombia, cuyas exportaciones en cerca de un 30% van dirigidas a Estados Unidos. En el caso de Chile y Perú, cerca de un 15%. Sin embargo, en Chile y Perú, cerca de un 30% de las exportaciones van dirigidas a China, que como bien mencionábamos atrás, también tiene expectativas bastante favorables de crecimiento. En general, Chile, Colombia y Perú, en medio de la aprobación del plan de estímulo fiscal de Joe Biden y el buen panorama para China, se verían ver beneficiadas en términos de crecimiento económico, ayudando así a reducir en algo los riesgos sobre el crecimiento económico que se mantienen por la alta incertidumbre provenientes de la pandemia.